7 de octubre del 1994 nació Ser Humano como el primer programa especializado en promover el bienestar integral humano. Hoy, 20 años después, celebramos este recorrido ininterrumpido por Teleantillas Canal 2 y nos preparamos para brindarles un programa renovado, pero manteniendo la esencia en el camino del crecimiento espiritual. La casa por la ventana, porque ustedes, nuestros televidentes y nuestros patrocinadores merecen lo mejor. Durante estos 20 años de Ser Humano, cuánta gente importante, cuántas personas vitales para este espacio. Algunos ya no están aquí entre nosotros, otros sí. Y precisamente hay una persona muy especial que le pedimos, por favor, ven hoy, sé parte de nuestra celebración, que hay mucho que celebrar en estos 20 años. ¿Y qué nos dijo Pavel Núñez? Claro que sí, allá estaré. Y aquí está Pavel Núñez con nosotros en Ser Humano. Pavel, gracias. Yo lo prometí que yo me iba a bajar cuando él viniera, ¿verdad? La canción Paso a Paso, subí al mogote para iniciar este nuevo año. A propósito de los 20 años de Ser Humano, y nos decía el guía, ¿cuál es la clave para llegar a la cima? Paso a paso. ¿Me complace? Sí. Yo creo que sí, okay. Totalmente. Me voy a disfrutar Paso a Paso. Yo encantado. Donde todo es feliz, donde nada es pecado. El vecino del frente, la vecina de al lado. Borrachos en la esquina, mujerzuelas y tragos. Y solo vivo analizando el rey de charo, que me ha tocado en la mirilla de varios machos que mi pellejo han deseado. Y en ese barrio yo viviré y mi pellejo yo cuidaré. Según los machos soy el levito, que de este barrio yo soy el riquito y soy la carnada que hay que linchar para las mujeres poder conquistar. Lado a lado pregonando mi pena, otro pleito perdido, mi barrio que se quema, los borrachos, la esquina, mi preciada condena. Ay, ay, mi alma que se envenena y solo vivo analizando el retechero que me ha tocado en la mirilla de varios machos que mi pellejo han deseado. Soy la carnada que hay que linchar para las mujeres poder conquistar. ¡A mi alambre! Calle Luna, calle Sol.
Lo has logrado. Dame la fórmula para yo poder continuar paso a paso, quizás con otros 20 años, 5, 10, 15. Yo creo que tú vas a durar todo lo que quieras, de verdad. Porque ¿cuál es la clave? Yo creo que la perseverancia es el confiar en los proyectos, es el saber que uno se levanta cada día para que eso se materialice. Y obviamente, en mi caso, por ejemplo, yo le puse paso a paso a mi primer disco, y no me di cuenta del mensaje que yo mandaba, o sea, de lo que yo estaba declarando en ese momento. Y mi carrera ha sido así, paso a paso. O sea, yo entiendo que ese primer álbum, ese nombre, predijo cómo iba a ser mi carrera de ahí en adelante, y así he logrado todo. Yo creo que también está en la paciencia que uno le pone a las cosas. Perseverancia, paciencia y paso a paso. Me has dado la clave para continuar. ¿Y cuál es la clave, Pavel, para cumplir con las exigencias del mercado, que tú lo haces y por eso te has mantenido, y mantener el centro, que tú lo has logrado también? Hay muchos artistas que caen en vicios, en el alcohol, en las drogas, mujeres y puntos suspensivos. ¿Cómo has logrado mantener tu centro? Yo creo que eso se debe a que yo estoy muy consciente de que la gloria es tan efímera como los aplausos. Hay muchas personas que bajan del escenario y siguen todavía con el spotlight arriba. Entonces, yo soy artista, pero yo también soy padre, yo también soy hijo, yo también soy esposo. Entonces yo entiendo que en la medida que tú puedes concientizarte y tener un cable a tierra, como son los hijos, como es la familia, pues las cosas van a fluir de otra manera, de otra perspectiva. O sea, que Pavel, el artista en escenario, y cuando baja, Ubicatex contigo. Totalmente. Te quiero invitar. Amén. Gracias, Pavel. Y cuando regresemos, Pamela Suet con nosotros. A la hora de realizar cualquier celebración de bodas, cumpleaños, bautizos o fiestas empresariales, no debes dejar de sorprender a tus invitados con unos ricos postres o bocadillos. En Postres de Mami encuentras toda la variedad que buscas para hacer tus encuentros más sabrosos. 809-594-2221. Postres de Mami. Amor por los dulces. Todavía tengo muy claro en mi mente el primer programa de Marilena Núñez, Ser Humano. ¡Wow! Quedé impactada. Porque tenemos que trasladarnos 20 años atrás para entender qué significaba un programa de esa naturaleza 20 años atrás. Una verdadera pionera. Y para los que estábamos interesados en hacer de la autoayuda nuestra profesión, nuestro estilo de vida, fue un aporte grande. Fue un aporte grande que una persona con tanta credibilidad se decidiera a hacer un programa que trabaja para la elevación de la conciencia. 20 años después, digo, lo lograste. Marilena Núñez, felicidades. Pido bendiciones para ti. Que esa mirada holística que tienes, que esa mirada incluyente,
sea un verdadero aporte a los demás y que los próximos 20 años sean los mejores. Gracias, querida Marta. Tus palabras nos motivan y a la vez nos comprometen. Y qué bueno, me llamas pionera, lo acepto con mucho amor y reconozco en ti también que eres una pionera del crecimiento humano. Un programa tan especial como este, en el cual estamos celebrando 20 años del programa, inaugurando nueva casa, nueva línea gráfica. ¿Por qué Pamela Suet? Porque a Pamela la hemos visto surgir en los medios, más o menos a la mitad de Ser Humano. La hemos visto crecer en los medios, desarrollarse, hacerse una mujer, una madre, una esposa, pero ella también ha compartido sus risas, sus lágrimas con nosotros y nos contagia día a día con esa alegría, con esa energía positiva. Y algo muy importante, ha sabido complacer, si vale el término, al medio, trabajar, interactuar en el sistema sin perder su esencia y los valores inculcados en su hogar, en la casa de sus padres, en el hogar de sus padres. Buenas noches, Pamela. Wow. Gracias por estar aquí con nosotros. Ay, yo estoy feliz de celebrar 20 años. Señor, el tiempo pasa volando. Eso me mortifica. Eso me mortifica un poco, no lo puedo negar. Pero felicidades, porque lograr 20 años, llegar a 20 años, ofreciendo calidad, respetando el público, dándole temas de interés, pues es muy valioso. Felicidades a ti y a todo tu equipo. Gracias, Pamela. Todo el mundo ve tus éxitos. Eso está ahí a la vista. Y a mí me gustaría aprender un poco de lo que ha sido tu vida y de algo que nadie se detiene a pensar que puede dejar algo, que es la pérdida, el duelo, que según los expertos el duelo es un camino de transformación, de crecimiento. Que yo recuerde una de tus primeras pérdidas en el concurso, cuando todo el mundo te daba por ganadora, y wow, anuncian a otra persona. Hace 10 años ya, mira que el tiempo pasa rápido. ¿Qué representó esa primera pérdida pública, ¿no? Porque habrían otras, pero la primera pérdida pública, ¿qué representó para esa jovencita? Eso fue en el 2004, el Miss República Dominicana Universo. Mira, yo siempre he sido muy competitiva. Desde que estaba en la escuela, en el colegio, recuerdo los talent shows que hacían. Yo entraba en todos a imitar a Thalía, a imitar a Britney Spears, esto, lo otro. Y siempre ganaba, porque me gustaba, no por el hecho de ganar, sino porque me esmeraba. Me gustaba que todo lo que yo hiciera, hacerlo bien. Y recuerdo que cuando se dio el momento del concurso, yo no estaba físicamente preparada para el concurso y tenía 18 añitos, o sea, joven. Estaba en la universidad, recién salida prácticamente del colegio. Y bueno, nada, pero entré en el concurso y arrancamos ese andar con la familia completa. Pero te puedo decir que mi familia completa estaba concursando conmigo. Yo recuerdo. Sí, y cuando llegó el día de la gran noche final, pues resulté... Pero ni que en ese tiempo todavía no eras Pamela Suet, no. Que ellos son tus padres. En ese tiempo tú eras la hija de... Sí, la hija de José Guillermo Suet, que estaba participando. Coche. Exacto. Entonces... resulté segunda finalista, no llegué a llevarme la corona. Y yo recuerdo que en ese momento, o sea, esa noche, yo todavía no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero recuerdo que mi padre me decía, pero tú ganaste mi comunicación, lo dijeron, que tú eres la que vas a ganar una beca de un año en Colorvisión, y eso es lo que a ti te gusta, la televisión. Y yo como, sí, pero yo como que no estaba entendiendo nada. Y efectivamente, al mes del concurso, empecé a trabajar con Don Freddy. Y entonces, ¿qué te digo? De verdad, nunca lo vi como una pérdida, sino todo lo contrario, como ganancia. No logré el título que estaba buscando, pero sí, al pasar de los años, me he dado cuenta que quedar segunda finalista fue lo mejor que me pudo pasar. Los planes de Dios. Claro, gané una carrera, gané un esposo, gané una familia, gané mi trabajo, o sea, gané mucho. Un público. Uf, gané todo. Pasan los años y otra pérdida, la salud de tu padre. Que gracias a Dios, es un reto superado, pero en ese momento una joven adulta piensa... Papá está enfermo, papá pierde la salud. Cáncer. Papá puede cáncer. Morir. Automáticamente te dicen cáncer y difícilmente tú piensas en una recuperación. Claro. Cáncer es sinónimo de muerte, básicamente, para todos. Y fue muy, muy difícil. Nosotros veníamos ya de la enfermedad de Don Freddy, ya Don Freddy se le había diagnosticado. Y justo al año de Don Freddy es que a papi se lo diagnostican el cáncer. ¿Qué significó esto para ti? Uy, fue súper difícil, muy, muy difícil, pero yo pienso que en ese momento yo bloqueé tanto esa situación que hoy en día yo realmente no te puedo decir cuáles eran mis sentimientos, no los recuerdo.
Wow, fue no como que te desconectaste para poder nada. Sobrevivir. Yo no recuerdo cómo yo me sentía, yo no recuerdo cómo yo actuaba. No, yo no lo Un mecanismo de defensa. No lo recuerdo en lo absoluto. Gracias a Dios, superado. Sí, superado. La muerte de Freddy, o sea, lo que representó y qué has hecho para vivir con ese vacío. La muerte de Don Freddy para mí ha sido la pérdida hasta ahora más grande que yo he vivido en mi vida. Ha sido la primera persona cercana a mí que me toca despedirlo. Fue sumamente difícil para nosotros, o sea, yo ver a mi esposo, nosotros también la mecánica del día a día, porque trabajábamos juntos claro. con él, o sea, él no era simplemente mi suegro, él era también mi compañero de trabajo, era mi tutor, mi mentor, mi profesor, mi jefe, eran muchas cosas en una sola persona. Y la muerte de Don Freddy a mí me hizo valorar aún más la vida. Y aunque fue una pérdida física y obviamente emocional y todo, la pérdida más grande, al mismo tiempo él nos dejó como ganancia el amor por el trabajo que hacemos, el respeto por el trabajo que hacemos. Y hoy en día yo creo que si nosotros no hubiésemos tenido la oportunidad de vivir tan cerca de él, trabajando junto a él, aprendiendo de él, valorando las cosas que él nos enseñaba día a día, Giancarlo y yo no estuviéramos donde estamos hoy en día con nuestro propio programa, nuestro propio espacio, nuestra oficina, nuestra empresa. Y yo creo que eso es parte de ese legado, de esa herencia que él nos deja. Y ahí terminan los retos de Pamela, ¿no? Luego, con la ilusión de una madre primeriza, ve perder su primer embarazo. Ay, un sí. cuarto duelo, una cuarta pérdida. Sí, totalmente. Que fue muy doloroso. Fue muy doloroso. Nosotros ansiábamos como cosa loca tener un bebé. Y cuando por fin lo logramos, yo perdí mi embarazo, mi primer embarazo como de 8 semanas, que no es nada en cuanto a lo que dicen la gente, o sea, todavía gracias a Dios no era un... Pamela, 2 meses no. alimentando esa ilusión. Sí, no, yo sé, pero que no es como hay gente que pierde un bebé ya de 7 meses, 5 meses, que ya sabe el sexo. Pero yo creo que todas las mujeres terrible. Entre la audiencia te van a entender. Terrible. Porque un día ya uno se ilusiona. No, inmediatamente te hacen una sonografía y tú escuchas ese corazón latir, ya la ilusión de tener pronto un bebé en brazos. Tú sueñas claro. y vives solamente por eso. Y recuerdo un día el embarazo comenzó con muchos problemas realmente. Nosotros fuimos a una sonografía de esas que nos hacían semanalmente. Yo tenía que hacer sonografía semanal, me inyectaban diario, progesterona. Dios. Fue un poco tedioso. Y esa sonografía, cuando me dijeron que ya ese corazón se estaba apagando, que ya estaba muy lento, fue terrible. Dios. Fue terrible. Yo recuerdo que... Nada, o sea, me acuerdo como ahora mi doctor dijo, lo vamos a perder. Y yo no, espérate, o sea, ¿cómo así? O sea, no, yo me quedé muda, yo ahí sí quedé como en una etapa. Nunca cuestioné a Dios, nunca en ninguna de las situaciones difíciles que me ha tocado vivir he cuestionado a Dios. Pero sí en ese momento me tranqué, llegué a mi casa, al otro día me hicieron un legrado, llegué a mi casa, yo básicamente no hablaba con nadie, estaba muy tranquila, muy viviendo mi momento, viviendo mi dolor y mi duelo, obviamente, pero automáticamente al mes yo sabía que ya podía buscar de nuevo y empecé con más ganas que nunca y a los 6 meses Alonso. Quedé embarazada de Alonso. O sea que de estas 4 pérdidas públicas, porque habrán otras ya a nivel privado, siempre ha quedado una enseñanza. Sí. Y siempre resurgiendo como el ave fénix. Así es. Ser humano tiene su historia y ustedes como pareja estuvieron acá hace como 2 años. Vamos claro a recordar eso, Pamela. Wow, vamos. Pamela y Giancarlo. Vamos a tener 3 años de casado. Al inicio, bueno, fue un poquito difícil acostumbrarse a la idea de, bueno, estar juntos todo el tiempo. Sobre todo que tenemos trabajo donde compartimos todo el tiempo. Yo a veces tengo que fungir como jefe de Pamela. Porque soy el productor, ella está en, ¿cómo se llama?, en la parte de talento, pero al mismo tiempo ella entonces como esposa usa esa psicología conmigo para hacer otra cosa, o sea, para hacer lo que quiere. ¿Se ha mantenido la química? Sí, no, se mantiene, se ha mantenido, y obviamente somos un matrimonio sumamente joven. De relación de parejas tenemos ya mucho, mucho tiempo, tenemos 7 años y medio, de casado vamos a cumplir 3, y yo creo que nos conocemos bastante el uno al otro. El compartir tanto, trabajar juntos, tiene ventajas y desventajas. Yo le digo a Giancarlo, si tú y yo no trabajáramos juntos, no nos viéramos. O sea, para mí lo más maravilloso, lo mejor que me ha pasado es que trabajemos juntos. Porque si no,
nos topáramos a la hora de acostarnos, de dormir juntos. ¡Wow, Pamela! Nada ha cambiado, déjame decirte. Todo sigue igual. Todo sigue igual. Cada quien haciendo su trabajo, obviamente, pero hemos salido a flote, de verdad. Yo creo que Giancarlo, sin duda alguna, es mi compañero ideal. No somos una pareja perfecta, yo no soy perfecta, él no es perfecto, cada uno tiene sus virtudes, cada uno tiene sus defectos, pero es mi compañero ideal porque logramos hacer un balance perfecto. Y ese era el plan de Dios. Ay, con sí. Pamela, por eso le dijo, no, tú no vas a ser Miss República Dominicana ahora, vas a ser finalista porque necesito que conozca a este hombre, sí, que es el hombre de tu vida, cualquier profesional de la conducta que evalúe la carrera exitosa de Pamela diría algo básico ahí. La bella, auténtica, armoniosa relación que tiene con mamá. Sí. Y hay algo muy lindo que escribió Pamela a su madre, Cuchi, que cuando regresemos vamos a recordar un poco de ese texto, eso que salió de su corazón. Mientras tanto, vamos a escuchar al doctor Greg Troncoso. Comenzamos un nuevo segmento, Ser Sano. El doctor Troncoso nos va a ofrecer recomendaciones sobre la buena alimentación, buenos hábitos para mantener la salud integral. En esta ocasión nos va a hablar sobre el insomnio. El insomnio es uno de los trastornos del sueño. Si usted padece de insomnio, le voy a recomendar que utilice algunos productos para conciliar mejor el sueño y tener un descanso reparador. Entre estos productos, usted puede tener en su casa o a la mano la miel de abeja. También puede hacer zumos o jugos de vegetales, preferiblemente verdes. Igualmente que cenar con una copiosa ensalada le permitirá a usted relajar más el cuerpo, tener una digestión más ligera y tener las suficientes vitaminas, minerales y las enzimas necesarias para que usted pueda tener un sueño reparador. Es importante que acostumbre a su cuerpo, siempre que se lo permitan sus circunstancias, a acostarse aproximadamente entre las 9 y 9:30 de la noche. Esto va a permitir que entre un sistema muy especial donde trabajan algunas células que se llaman totipotenciales o pluripotenciales, y estas van a activarse en el momento de usted estar dormido y contribuirán a una regeneración celular y le va a permitir también descansar profundamente. Su organismo amanecerá no solamente descansado, sino también regenerado. Es importante que tome en cuenta estas informaciones para que usted pueda ser una persona y estar siempre sano. Si quieres hacer de tus eventos una fiesta divertida, te recomendamos los servicios de Walter Cañas Animación de Eventos. Zancos, mimos, payasos, bailarines y muchísimos personajes más, con Walter Cañas lo encontrarás. Anímate y marca 809-924-6370. Marido, Juan Luis es la misma persona de la que yo me enamoré hace muchísimos años. Es un gran complemento para mi ser y para mi vida artística. Pero ustedes nunca pelean, porque yo los veo a los dos tan tranquilos y todos sus amigos me dicen que ustedes son tan tranquilos, no, tan suaves, sí, tan tiernos, peleamos, que yo no me los imagino peleando, ni incómodos, ni subiendo la voz, ni nada de nosotros eso. Nosotros no peleamos más, porque para pelear se necesitan dos, tú sabes. Entonces, Juan Luis no pelea. Pamela, eso fue parte del primer programa, 20 increíble, años atrás. Increíble. Juan Luis y Nora. En 20 años te estaré entrevistando a ti y a Giancarlo. Claro. Oh. Entonces hablábamos de esas palabras que salieron del corazón de Pamela para su madre, Cuchi, entre otras cosas decía. Le cuestioné un día a mi mamá por qué ella nunca fue una gran empresaria, mujer de negocios u oficina. Y recuerdo sus exactas palabras. Me dediqué a ser madre a tiempo completo. Fue mi elección, no un sacrificio. Y hoy en día no me arrepiento. Ay, sí. Fue parte de lo que escribiste. Sí. ¿Qué más le decías a Cuchi, a tu madre? Bueno, lo que pasa es que mi mamá
Bueno, yo estoy clara, consciente de que hoy en día yo soy lo que soy es por mi mamá. O sea, mi papá, claro, o sea, yo de él heredo la pasión por este oficio. Pero mi mamá siempre fue madre, o sea, yo recuerdo a mi mamá en todo lo que tenía que ver con asuntos del colegio, con las fiestas, con los viajes que hacíamos del curso, de las promociones. Ya yo, en este oficio, ella me acompañaba a mis maestrías de ceremonia, a todo. Y hoy estoy viviendo ya otra etapa con mami, que es la de abuela. Y si no fuera por ella, de verdad, yo no sé cómo yo me hiciera con Alonso. Pero realmente, yo entiendo que es tan valioso tener a los padres encima de uno completamente. Eso es lo que te da seguridad, eso es lo que te hace un ser humano que valore el mundo externo. Y yo de verdad con mi mamá yo soy débil. Eres débil. Una mujer bendecida de tener totalmente, una madre así, ese totalmente. Modelo. Y entonces ahora como madre de Alonso, teniendo muchas exigencias, con horarios nocturnos, maestría de ceremonias, viajes, ¿cómo te haces? Bueno, yo trato de dedicarle a mi hijo. El tiempo que estoy con él, se lo dedico al 100%. Sus clases extracurriculares de natación, eso ahí estoy yo en primera fila. Mami y yo nos turnamos para llevarlo al colegio. Él entra muy temprano, yo termino de trabajar muy tarde. Tengo la suerte de que mami entrena muy temprano en la mañana. A veces lo lleva ella al colegio, a veces Giancarlo, a veces yo. Pero siempre uno de nosotros, para que él se sienta que esa hora de la mañana llevarlo al colegio es algo entretenido, divertido. De hecho, viniste de viaje este fin de semana. Me imagino que te acostarías tardísimo el domingo, pero lunes o martes estabas llevándolo. Mi vuelo salió a las 6 de la mañana, o sea que a las 3 de la mañana yo estaba camino al aeropuerto. Yo llegué directo a una reunión que tenía a las 10 y media de la mañana aquí en Santo Domingo. Dios. Y con salida, le dije a Giancarlo, me voy a acostar ahora a la casa. Eran ya las 11 y media, Alonso sale a las 12, 12 y media. Yo le dije, cuando íbamos camino a la casa, y yo no, vamos al colegio, nos debíamos, buscamos el niño. Y ahí estuve con él, obviamente, en ese reencuentro. Entonces, yo, el tiempo de mi hijo, para mí es innegociable. Es sagrado. ¿Cómo te has adaptado al nuevo horario, al nuevo formato del programa? Súper bien, súper, súper bien. Me encanta el programa a las 11 de la noche, me encanta el giro que ha dado, me encanta ver cómo la gente lo disfruta también. ¿Te ha permitido desarrollar otros dones tuyos? Estoy feliz, gozándome el programa. Y de igual manera, el público también, a las 11 de la noche ya es un horario para hacer un programa mucho más ligero, más divertido, y eso es lo que estamos haciendo. Y nada, como dicen, si del cielo te caen limones, claro, haz limonada. Y un shot de tequila, de paso. Tú se lo agregas. Ajá. Pero que tú querías ser pastora, ¿es verdad? Yo no, ¿de dónde sale eso? Yo no entiendo. Una vez se dijo eso, pero para nada. Cuando yo conocí a Dios más personalmente, porque mi mamá siempre ha sido una mujer muy creyente, y yo era católica de tradición. Pero cuando me tocó conocer a Dios ya más personalmente, a través de la iglesia evangélica, pues yo como normal, como es ese primer amor, o sea, me encanta, bueno, todavía me encanta, obviamente, ir a la iglesia, me encantan los conciertos cristianos, ¿vas? A la IBI, okay, a la Iglesia Bautista Internacional del Pastor Núñez. ¿Y por qué te decidiste por esa iglesia, viniendo de una familia católica? No, pero todos nos convertimos. Bueno, pero en principio eran católicos, ¿no? Sí. ¿Cómo se da el paso? Bueno, me dio la conocer a pastores, amigos, cristianos evangélicos, me dio la oportunidad de conocer a un Dios muy diferente al que yo conocía. O sea, conocí a un Dios más cercano, a un Dios que está todo el tiempo conmigo. Conocí un amor. Gracias a Dios yo llegué a los pies de Cristo por amor, no por sufrimiento ni por dolor, sino por amor totalmente. Entonces empecé a vivir esa vida completamente. Me encanta ir a la iglesia, a los conciertos, los eventos cristianos, conferencias, charlas, eso. Y de ahí surgió, una vez que dijeron que yo me estaba preparando para ser nada pastora. De eso. Pero lo que yo digo, sí, óyeme, sí. Si esos son los planes de Dios, aleluya, gloria al Señor, disponible estoy. Eso. Obviamente. Una de las mujeres más activas en las redes, con más de 300,000 seguidores en Twitter, más de 100,000 seguidores en Instagram. ¿Cómo te manejas con esos mensajes que, verdad, que siempre surgen? Sí, no, hay de todo. En la viña del Señor hay de todo. Y para que esto sea mundo, tiene que haber de todo. Me resbala. Sí. No, definitivamente, cuando tú asumes este trabajo, tienes que saber que vas a cargar con una,
mochilita bastante pesada. Y entre ellas están justamente los seguidores que te quieren, pero no es tan claro que es amor y que te tiran. Entonces, el que me en algún momento me dice algo que me pueda doler, que sepa que no me duele, que no me duele, porque es que si de 100 comentarios, 95 son buenos, 5 malos no me pueden afectar. Eso es parte de la vida. Sí, claro. Y exponer mucho a Alonso, a las redes, no te preocupa. No. Yo entiendo que debo compartir mi gozo. O sea, yo soy una mujer normal, común y corriente. Y la gente sufrió mi pérdida del embarazo. Sí. La gente vivió mi embarazo. Entonces, vivió ¿por qué tu no? Boda, claro, todo. ¿Por qué no compartir mi bendición hoy en y día? Y ya lo vemos modelando, como todo un modelito. No. Eso le encanta la cámara. Vemos que le gusta todo. Yo no sé qué es lo que voy a hacer con él, pero le encanta la cámara. Pamela, gracias por ser parte de esta celebración de los 20 años de Ser Humano. ¡Felicidades! Gracias por darnos ese ejemplo de que se puede transitar el camino del medio y de que hay risas, hay tristezas y todo se vive con dignidad. Así es. Pero que también se puede alcanzar el éxito, el triunfo, sin perder esa condición humana. Y vemos esa excelente maestra de ceremonia, esa excelente presentadora y entrevistadora, pero también esa excelente mamá que va a llevar el niño al colegio, a sus clases de natación, a comprarle su ropa, todo. Como un ser humano. Sí, totalmente. Gracias, Pamela. Gracias por a ti, este Marina, ejemplo. Felicidades, que sean muchos, muchos años más. Ay, que así sea. Hidalgo, desde su casa en Miami, envía estas notas y estas palabras que salen desde su corazón con motivo del 20 aniversario de Ser Humano. Y estamos aquí con Linel Hernández, productora de cine. Ahora viene como empresaria artística, porque ella es la responsable de que Jesús Hidalgo estuviese aquí junto con otras personas en una vez anterior y que el 17, el próximo viernes 17, esté en Casa de Teatro. Buenas noches, Linel. Así es, María Elena. Muchísimas gracias por recibirme y muchísimas gracias por recibir este evento. Es una excelente noticia, celebrando el 20 aniversario, y uno habla de canción medicina, un artista que sana, pero quizás el que está acostumbrado bien, pero para esa parte del público que no sabe de qué estamos hablando, ¿cómo tú describirías a Jesús Hidalgo? Bueno, Jesús es un ser espectacular. O sea, es un ser humano que, como dicen por ahí, camina lo que canta. Y él tiene un mensaje de amor, de sanación, de amarnos todos los unos a los otros. No es religioso, eso quería aclararlo. Sí es una persona muy espiritual, que le canta a la tierra, a la madre tierra, a la familia. Básicamente es un mensaje y son canciones bellísimas con muchas influencias latinoamericanas, también hay algo de mantras. Es un espectáculo muy completo. Y muy, muy bonito. Es un lenguaje sencillo, como es el lenguaje del amor, ¿verdad? Sí. O sea, no es un lenguaje rebuscado. Nada rebuscado. Sí, hay algunas canciones en inglés,
hay algunas canciones en español, hay indicios de quechua, de cositas indígenas por ahí, pero es bien... Me contaron que cuando él vino la vez anterior, habían adultos que lo estaban conociendo en ese momento, que lloraban y lloraban en medio del concierto. ¿Es cierto esto y por qué? Eso pasó. Jesús tiene una particularidad de que su concierto, que a nosotros ya no queremos llamarle concierto, porque es como una experiencia bonita. Hay personas que la asemejan a una meditación, por ejemplo. Sí es música y sí hay instrumentos y todo, pero él llama a que recordemos nuestros ancestros, nuestros familiares, que honremos a la tierra. O sea, pasan unas cosas, se hacen unas interacciones con el público. No sé qué traerá en esta vez, pero sí te puedo asegurar que es un evento que sube vibraciones, que uno sale de ahí feliz. Yo misma, cuando lo traje la otra vez, no sabía lo que estaba trayendo. Y cuando eso pasó, todos nos quedamos... ¡Wow! Vamos a escucharlo a él directamente, sí, y que buenísimo. Sea el propio Jesús Hidalgo que comparta con los televidentes de Ser Humano. Estoy muy contento de enviar un saludo desde mi corazón a toda la hermosa República Dominicana, a toda su gente, ese pueblo hermoso. ¿Cómo te describes como artista? Me defino como un ser humano responsable de sus actos. Estoy en un constante monitoreo de lo que digo, de lo que hago, de lo que pienso. Procuro trabajar la congruencia de todo eso. ¿Para qué? Para expresarlo a través de este vehículo hermoso y sagrado que es la música medicina. Desde allí puedo compartirlo, puedo compartir todo este conocimiento. Desde allí me relaciono con las cosas que son esenciales para la vida. Uno, la relación con la naturaleza. Dos, mi relación conmigo mismo, con el ser de luz que me habita. Y tres, mi relación con todos los demás. Hay una frase nativo americana y de aquí en los Estados Unidos que dice Aho Metakuyasi, que significa en armonía con todas mis relaciones, y así procuro vivir. ¿Y qué mensajes quieres transmitir a través de tus canciones? Quiero transmitir un profundo respeto por nuestros ancestros, por nuestros abuelos, por todos los que estuvieron mucho antes que nosotros, consideración y respeto por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros vecinos, amor, compasión por todos los animales, los animalitos, por todo el reino vegetal, compasión y amor por nuestros ríos, nuestros mares. Es necesario, es importante. Yo creo que estamos en un nivel de conciencia que somos capaces de dar eso y mucho más. Yo creo que estamos preparados, estamos listos y es menester hacerlo ya. ¿Cómo fue tu experiencia anterior en la República Dominicana y las expectativas que tienes para el próximo concierto? República Dominicana es un lugar mágico. Realmente mi primera visita yo considero que fue algo realmente memorable, el hecho de estar en el Jardín Botánico, lugar hermoso, la receptividad de la gente, increíble. Yo creo que el movimiento de transformación, de conciencia que hay en la República es increíble. Yo tengo mucho ánimo, estoy realmente contento de volver a compartir con mi familia, porque son mi familia. Estoy muy contento de reencontrarme con mis amigos, de reencontrarme con maestros.
Yo los espero, los invito cordialmente a que nos acompañen a este concierto. Ahí voy a estar con una familia increíble de artistas, a mi familia hermosa, todos los espero ya. ¡Ajo! Yo camino lo que canto, ¿en qué te inspiraste? Es muy lindo cuando cada título, cuando cada frase, cuando cada canción está vinculada a una vivencia, ya sea en un país, de una conversación, de una ceremonia, del encuentro con los amigos, del encuentro con los maestros. Y recuerdo un ser muy querido, también allí en la comunidad dominicana, se llama Manolo Gándara, un hombre medicina puertorriqueño, escribiendo un email a unos amigos, les hablaba de mí, y él dice, entre otras cosas, le dice a sus amigos, él camina lo que canta. Yo lo leo y digo, eso es una canción. Y allí nació pues una canción muy hermosa que está incluida en este nuevo trabajo. Y la verdad, muy, muy contento porque el título no es solamente un título, es un gran compromiso. Es un compromiso de responsabilidad con lo que digo, con lo que canto, con lo que pienso, con lo que siento, con lo que hago. Es un llamado constante y yo estoy muy feliz, además, de asumirlo así. Gracias, Jesús. Nos vemos el viernes 17 en Casa de Teatro. Aprovecho y doy las gracias. Nos vemos muy pronto. Les abrazo con mi corazón y buen camino pues a todos. Ajo, me te cuidas. Es puro amor, Linela. Viste, eso, viste. Eso se debe sentir en el escenario. Y me dicen Totalmente. Que es auténtico. Es así, él es así en cualquier espacio, a cualquier hora. Entonces, viernes 17, uh-huh. 8 y media, Casa de teatro. Pero Casa de Teatro tiene una capacidad limitada. ¿Cómo garantizar que no nos vamos a quedar fuera? ¿Hay preventa? ¿Cómo hay preventa. Okay. Y si hay que armar algo el sábado, bueno. Se arma también. Entonces, ¿hay algún teléfono donde uno pueda llamar? Sí, 809-902-8491. Vamos a repetirlo, para uh-huh. aunque aparece en tituladora, para que la gente lo recuerde, 809-902-8491, también un email llamado amormedicina@gmail.com. Gracias, Linel. Uh-huh. Gracias por esta nueva oportunidad de disfrutar de ese mensaje de amor de Jesús Hidalgo. Y gracias por formar parte de este programa súper especial con motivo de los 20 años de Ser Humano, porque representas a estos profesionales jóvenes, en el caso de Linel, una profesional del área del cine, pero muchos profesionales jóvenes que están dedicados también a trabajar por la luz, por el amor, por el orden divino. Y Linel, tú eres un ejemplo de esto. Y qué bueno que formas parte de Ser Humano. Gracias. Y seguimos con mucho más en este programa especial con motivo de los 20 años de Ser Humano. Lo merecen. Los cambios continúan celebrando nuestro aniversario número 20. Ven la nueva casa que tenemos en el día de hoy, gracias a ese gran artista, el escenógrafo Fran Abreu. Vieron la nueva línea gráfica, la presentación de ese gran encargado de animación, Alberto Jaques, Simón y mucho más. Y nuestra invitada de la semana que viene, ¿quién es? Tania Báez. Una conferencista transformacional
a nivel internacional, que siempre viene por más. Y ahora yo le voy a pedir una petición muy especial al equipo de producción de Ser Humano. Yo quiero que Walter Cañas, Animación y Eventos estén presentes siempre en Ser Humano. ¿Ustedes lo quieren? Yo sí. Que vengan, que vuelvan, que vuelvan, que vuelvan.